a La Vanir Radio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa Alternativas para tu Recuperación. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Gracias por estar un lunes más aquí conmigo y en el programa. Te lo agradezco mucho. Hoy vamos a hablar de un tema. Espero que en este tipo de tema te identifiques, porque es muy importante. Vamos a hablar de adicciones de comportamiento. Y bueno, pues las adicciones de comportamiento pues afectan en demasía a la gente. Yo creo que las adicciones de comportamiento son más difíciles aún que las adicciones ingestivas, que las adicciones emocionales. Las adicciones de comportamiento, bueno, pues son son muy fuertes. Son muy fuertes esas adicciones de comportamiento. Y bueno, pues yo te invito a que le sigas dando link a este tipo de programas, que sigas compartiendo, que me ayudes a compartir este programa. Y bueno, pues el tema de hoy ¿eres codependiente? O sea, hacerte esa pregunta, ¿eres codependiente? ¿Por qué te debes de preguntar y por qué te debes de hacer esa pregunta que si eres codependiente? Porque es muy necesario, mucha gente sufre en las relaciones interpersonales e intrapersonales y no se da cuenta que la mayor adicción que existe ahorita a nivel mundial es la codependencia. Hoy, lunes 16 de octubre, vamos a hablar precisamente de ese tema, de qué es la codependencia o drogadependencia, vamos a hablarlo así por el estilo, porque bueno, dentro de la drogadependencia pues entran muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues la codependencia se manifiesta de muchas maneras. Ahorita vamos a hablar de cinco reacciones de cinco manifestaciones de la codependencia y tenemos que hacer algunas preguntas sobre la codependencia, ¿no? La codependencia se maneja el rescate, el control, la reacción, la atadura y la dependencia. Entonces, la codependencia se manifiesta dentro de estas formas, presentan diversos grados, ¿no? Diversos grados de enfermedad, diversos grados de adentramiento con referente pues a las personas que son, bueno, pues que pueden ser muy codependientes. Entonces, yo quiero preguntarte y quiero que me dejes en los comentarios. Tú sabes que aunque tú me dejes los comentarios en las preguntas que tú hagas, yo te las voy a ir contestando, por eso yo no tengo ningún problema. Y bueno, pues, gracias. Yo te sugiero también que algún tema que tú quieras que yo desarrolle, bueno, pues me manifiestes dentro de los comentarios. Que le des like al programa, que lo pongas en tus estados, que te manifiestes de esa forma. Y bueno, pues yo te lo voy a agradecer mucho, 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 muchísimo, muchísimo. Entonces, yo te preguntaría, ¿alguna vez te has preguntado si dentro de una relación sufres por alguien? O sea, la relación que vives con amigos, la relación que vives con parejas, la relación que vives en el trabajo, la relación que vives en tus actividades laborales, la relación que vives en sociedad, la relación que vives con cualquier tipo de persona, ¿para ti te es satisfactoria? Yo te hago esa pregunta. Y cuando te hago esa pregunta es porque la codependencia va desde las manifestaciones más sutiles hasta las formas más avanzadas de codepender. Se presenta la codependencia, pero por lo regular siempre se está manifestando en la infancia, se manifiesta en la infancia, y dentro de eso, en la infancia, bueno, pues lógicamente que es un problema porque en la infancia manejamos muchas manifestaciones. Por ejemplo, manejamos engramas, manejamos creencias, manejamos condicionamientos, manejamos acuerdos, manejamos muchas cosas. Entonces, en esas cuatro cosas que ahorita yo te dije,
están dentro del nivel del inconsciente y dentro del nivel del subconsciente, y ya no hablamos del supraconsciente, pero entran dentro de los yoes, dentro del ellos, dentro del yo, del super yo, todo está súper grabadísimo ahí. Todo está súper grabadísimo ahí. Entonces, cuando tú tienes que hacer un trabajo interior para trabajar con las drogas, que hoy vamos a hablar de drogas de comportamiento, pues lógicamente que hay de grados de enfermedad a grados. Entonces, también dentro de las manifestaciones vamos a encontrar que tenemos combinaciones. Y bueno, estas combinaciones, bueno, pues se van a manifestar muy frecuentemente. Y no son nada sencillas, no son sencillas manejar. Yo creo que es más difícil un problema de codependencia, de dependencia, que un problema de adicción ingestiva. Son más fuertes los problemas de codependencia. Entonces, la primera manifestación de la codependencia se manifiesta de una forma que tú dices, bueno, pues yo, a mí me gusta, siempre me ha gustado ayudar a la gente, esa es una verdad, y yo creo que a todos les gusta manejar, ayudar a la gente. Entonces, cuando tú ayudas a la gente, si tú te das cuenta, ayudas y te sientes bien interiormente, te da satisfacción estar ayudando. Entonces, ahí es donde empieza la trampita. Ahí es donde empieza la trampita, porque hay una línea muy delgada, súper delgada, que tú no te das cuenta cuando esa parte se convierte en rescate y te conviertes en rescatador. Los rescatadores, bueno, hay muchos tipos de rescatadores. Entonces, dentro de la codependencia, la gente que es rescatadora tiene características. Por ejemplo, los rescatadores tienen ciertas características. Siempre van a andar cargando en sus hombros los problemas de manera obsesiva. Siempre van a andar cargando en sus hombros con la responsabilidad de quererle resolver los problemas a las otras personas. Eso se da mucho, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, con los hijos. Las mamás gallinas. Las mamás gallinas que no dejan crecer a sus hijos y los tienen viviendo, tienen a su chabelote, a su pinche tumor con ojos desde hace ya mucho tiempo viviendo, 40, 45 años, y no los corren porque creen que no van a ser felices en ninguna parte, ¿no? Y les hacen un daño, les hacen un daño muy completo, todo eso. Entonces, las manifestaciones de la codependencia, bueno, pues es un gran problema. ¿Por qué? Porque dentro de estas problemáticas, los rescatadores también desconocen sus propias necesidades y son incapaces de expresar sus verdaderos sentimientos, casi siempre porque los rescatadores siempre se van a estar olvidando de sí mismos. O sea, nunca, 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 siempre van a estar preocupados por los demás, o sea, por las necesidades de los demás. Incluso una de las manifestaciones de un codependiente es de que, aunque le ande del baño, no va a hacer del baño. ¿Por qué? Porque él cree que si va a hacer del baño, va a dejar de poner atención a los demás, y son más importantes los problemas de los demás, son más importantes de las cuestiones de los demás. Dentro de los rescatadores, así, muchos se dedican incluso hasta rescatar perritos, rescatar gatos, regalar, por ejemplo, pagar rentas de otras personas, darle dinero a otras personas que ni siquiera te lo están pidiendo, pero a lo mejor tú ves y dices, ay, esta persona se ve muy necesitada y cosas así, y tú le regalas dinero, pero pues la persona en realidad ni lo necesita.
A lo mejor, bueno, pues es una persona que viste de esa forma, viste de manera distinta, pero no lo necesita, pero tú crees que esa persona necesita ser rescatada, ¿no? Entonces, el propio rescatador, ¿cómo se dedica más a estar rescatando las necesidades de las demás gentes? Pues descuida su propia personalidad, descuida su propio crecimiento, descuida todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué crees que sucede? Que llega el momento, que ese rescatador, a través de descuidar sus propias necesidades, pues empieza a tener muchas enfermedades de tipo psicológico, de tipo emocional, enfermedades físicas, enfermedades mentales, y a todos los que rescató están súper recuperados y él es el que está más madreado en todos los aspectos. Entonces, o luego está económicamente, está muy mal, y cuando él necesita de otras personas que lo ayuden, que le ayuden, pues él está en la mejor disposición de recibir, pero nadie está en la mejor disposición de darle. Ese es el problema. Cuando él o ella en algún tiempo fue dador, fue dadora, pues no pasa nada. Él sigue dando. Y bueno, pues entonces sucede todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Dentro de las manifestaciones de esta trampa del Mesías, porque es la trampa del Mesías, es la primera manifestación de la codependencia, que es el rescate. Yo no ayudo a nadie, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿No? Como aquí en México había un programa Chespirito y salía el Chapulín Colorado, de repente quedaba las personas desconsoladas y decían, oh, ¿ahora quién podrá ayudarme? Y ya de repente se oía la voz de yo, el Chapulín Colorado, ¿no? O sea, tienen el síndrome del Chapulín Colorado, ¿no? Que es el que siempre ayuda a los buenos, es el que siempre ayuda a los pobres, es el que siempre ayuda a los necesitados, porque en el fondo los ve más pendejos, en el fondo los ve más débiles, en el fondo los ve más incapaces para afrontar a la vida, en el fondo menosprecia, menosvalora a la gente, por eso se la pasa rescatando en una forma destructiva de ayudar, porque su forma de rescatar se convierte en una forma destructiva. Entonces, por encima de todo, la necesidad del otro es por encima de sus necesidades. En el fondo ni siquiera reconoce que tiene necesidades básicas, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos a la pirámide de Maslow, las primeras necesidades básicas son las necesidades de sobrevivencia, que entra la comida, que entra el tomar agua, el hidratarte bien, que entra el dormir bien. Bueno, pues el rescatador, si tú hablas con un rescatador, te vas a dar cuenta que a veces hace una comida al día y come pura comida chatarra, nada que lo nutra. Come tacos, tortas, tlayudas, come gorditas, come un sinfín de cosas, pero en el fondo no come absolutamente nada, o sea, no come nada. Entonces no cubre ni las necesidades, se la pasa tomando puro refresco, no hace una actividad física de salirse a caminar porque no tiene tiempo. No tiene tiempo, ¿por qué? Porque el señor y la señora está sumamente ocupado rescatando, resolviendo los problemas de los demás, cuando en realidad los problemas que tiene que resolver son sus problemas, porque él está muy, muy cateado, está muy madreado. O sea, y bueno, pues en México, y yo creo que en Latinoamérica, casi nadie se escapa de las manifestaciones de la codependencia, ¿no? Entonces, siempre por encima van a estar las necesidades de los demás y las necesidades de él siempre van a quedar mal, ¿no? Es muy importante saber muchas cosas. El rescatar puede ser un acto de gran generosidad, de gran amistad, pero en realidad no lo es. No lo es porque tú empiezas a olvidarte de ti mismo, de ti misma.
Ay, es que yo soy un buen servidor. Pero si el servicio ya afecta a tu economía, si el servicio que ya estás haciendo afecta a tu familia, si el servicio que ya estás haciendo te afecta a ti interiormente, no puedes dormir, tienes insomnio porque estás pensando constantemente en los problemas de la gente, pues lógicamente que no vas a funcionar de manera correcta, no vas a funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque entre lo que tú piensas que es un acto de generosidad, ya estás en la plena adicción de estar rescatando gente. ¿Por qué? Porque ves a las personas como incapacitadas y luego después las personas que tú ves incapacitadas, cuando ya no piden de ti, cuando ya no hablan de ti, cuando ya no recurren a ti, cuando ya no te, incluso les llamas, les mandas un WhatsApp para saludarlos y ya no quieren saber nada de ti porque los hostigas con tu rescate, llega el momento en que esas personas se van y te dicen adiós, adiós, rescata pendejos, vete a buscar a otros pendejos a quien rescatar o rescátate a ti mismo porque mírate cómo estás, vete en el espejo, cada vez estás peor, ¿no? Entonces, la persona que es ayuda supuestamente es la víctima y por lo regular, bueno, pues tú, el rescatador, empieza a vivir sentimientos de enojo, de insatisfacción, de que se encuentra pura gente malagradecida, desagradecida, de que le sirve ayudar si al principio, aunque ayude, siempre sale teniendo problemas. Entonces, empieza a tener muchos conflictos interiores con su adicción. Y con su despertar de conciencia, porque cuando empieza a tener esos problemas de ansiedad y de coraje, porque la gente no le corresponde como le tiene que corresponder, lógicamente que empieza a tener el enojo hacia consigo mismo y hacia con los demás, y se promete firmemente, firmemente que de aquí en adelante no va a volver a ayudar de manera obsesiva. ¿Y qué creen que pasa? Vuelve a recaer en la misma actitud de estar rescatando, rescatando, ¿no? Entonces, es una adicción muy fea, ¿no? La persona que ayuda a la supuesta víctima, genera una deuda supuestamente contigo o conmigo, si tú eres el ayudadicto, porque en realidad esa es la palabra correcta, eres un ayudadicto o ayudadictas. Sanatronadas, rescatatronados, que no les no, que en realidad no te va a ayudar nada, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes ayudar a los otros si en realidad las gentes te lo están pidiendo y si tú puedes, hacerlo. Hay un libro que también muy bueno que habla de la codependencia que se llama Cuando digo no, me siento culpable. Eso es lo que en realidad le pasa a las personas que son codependientes y que caen dentro de la codependencia, que cuando dicen no, se sienten culpables. Entonces tú tendrás que gestionar esta emoción, la culpa, que es una emoción que gestaste desde la niñez. O sea, la concebiste desde la niñez, le empezaste a dar vida desde la niñez y al empezarle a dar vida desde la niñez, lógicamente que pues ya la tienes ahí. Entonces, tú te ves en la gran necesidad, a lo mejor porque pues tu familia fue desvalida, tu familia vivió pobrezas, porque viste injusticias dentro de tu familia y de ahí generaste coraje combinado con culpa y te prometiste que tú jamás ibas a dejar que pasaran esas injusticias en otras gentes y comenzaste a rescatar de manera obsesiva, 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 obsesiva. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no funcionó y al no haber funcionado, pues lógicamente que caíste en la trampa del Mesías, ¿no? Lo importante es saber que los demás, hagas lo que hagas, porque más aparte tú vas a ser muy criticado y vas a ser muy criticada por ser rescatador o rescatadora. Entonces, los tipos de rescatadores, existe el Mesías, el que cree que va a salvar a toda la gente, el complaciente. El complaciente comienza con el deseo de ayudar y de pronto ya tiene en sus hombros
la carga, la responsabilidad de la otra persona. Si la otra persona, por lo regular, no tiene para pagar su renta, pues él ve cómo le hace, ella ve cómo lo hace, pero le ayuda. Y más aparte, si es su pareja y si es su novio o es el socotroco o es la socotroca que está pasando por una situación difícil, y que en realidad esa situación le va a dar crecimiento, pues esta persona ve cómo le hace, pero para rescatarla. Para rescatarla, pero hay cuestiones por las que tú quieres rescatar. Dice a todo así, siempre se siente muy angustiado por no poder, o sea, el complaciente, el rescatador complaciente se llena de compromisos porque no sabe decir no. A todo dice sí. Entonces al rato se llena de tantos compromisos. Bueno, y entonces los tipos de rescatadores ahorita que hemos manejado, pues ya dijimos que el Mesías es el que se dedica a rescatar en grupos. Yo ayer estaba viendo un programa de los de la Iglesia de la Luz del Mundo y no, hombre, tienen un poder de convocatoria, pero esos son los rescatadores Mesías. Algún día vean en Netflix, vean el documental de la Luz del Mundo y se van a dar cuenta hasta dónde llega la manifestación del Mesías. Pero para que el rescatador tenga una función como rescatador, bueno, necesita una persona que tiene otra manifestación de las manifestaciones de la codependencia, que es el dependiente. Pero existe también el complaciente. Yo les decía ahorita que hay un libro que dice de la codependencia, que habla de la codependencia, que cuando digo no, me siento culpable, ¿no? Y dentro de bueno, pues él de pronto siente un deseo sobre sus hombros cuando está platicando con alguien, cuando está, por ejemplo, las trabajadoras sociales o cosas así que se dedican a eso. Luego se tienen que hacer muy duras de corazón, porque si no se hacen duras de corazón van a caer en la manifestación del rescate, de complacer, porque buscan donadores, buscan un montón de cosas. Por eso les digo que es una super trampota, que la línea divisoria está un poco difícil verla, porque se carga la responsabilidad en los hombros de los problemas de los demás y no sabe decir que no a las cosas. Entonces esa persona siempre va a andar con una emoción que se llama angustia, porque se carga de compromisos, de tantos compromisos que se carga, que llega el momento en que no puede cumplir con esos compromisos, ¿no? El dador, ese se la pasa regalando todo, se siente muy feliz regalando todo, aunque no sean cosas de él, pero él las regala, ella las regala. Y por ejemplo, mi mamita en paz descanse, imagínate, yo le llevaba su medicamento para la ansiedad y ella, como era así rescatadora, le daba ese medicamento a otra persona porque decía, ay no, pobrecita, es que está sufriendo mucho, y ella dejaba de tomar su medicamento para la ansiedad. ¿Por qué? Porque lo tenía que regalar a otra persona que no tenía, según, para comprar su medicamento, y eso era una absoluta mentira, porque sí tenía para comprar su medicamento, ¿no? El protector se preocupa por el bienestar de los otros, pero hace lo posible y quiere tomar decisiones por ellos, precisando qué sentir, cómo los demás, como si los demás estuvieran incapacitados, ¿no? Como los demás estuvieran incapacitados. Entonces, él antes de consultar a alguien, ya tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, ya decidió por esas personas. Entonces, al decidir por esas personas, pues se convierte en el rescatador protector y tiene muchos problemas por eso. Entonces, al tener tantos problemas por eso, siempre también va a andar en ansiedad, siempre va a andar en angustia, siempre va a andar mal, Entonces, pues no va a poder hacer muchas cosas, ¿eh? No va a poder hacer muchas cosas con esas emociones de ansiedad.
Y eso. El complaciente, bueno, pues ya dijimos qué emociones va a tener. Va a tener puras emociones de angustia, va a tener puras emociones de rencor. El consejero, bueno, el protector, bueno, pues siempre va a ver de manera sigilosa, de una manera mal, porque es de verlos de una manera como sensibles, es de verlos de una manera débiles a las personas, entonces los va a ver de esa forma y lógicamente, bueno, pues que no va a estar bien, ¿no? Entonces, el consejero lo están molestando todo el tiempo y más ahora que hay redes sociales, todo el día y toda la noche le están llegando WhatsApps, llamadas. Siempre está atrayendo a personas en crisis. Trae un letrero como que ayudo a personas que están en crisis emocionales y bueno, pues tiene ciertas características. Tiende a ayudar a personas que tienen situaciones muy problemáticas, que tienen unas problemáticas muy fuertes. Y al tener esas problemáticas fuertes, lógicamente que pues no soluciona muchas cosas. Entonces parece como que si tuviera una antenita de jalo personas o jalo pendejos que necesiten ayuda, jalo pendejos que estén angustiados, ¿no? Entonces, antes de que pidan la ayuda, él ya los está ayudando. O sea, es metiche. Entonces, al ser metiche, pues lógicamente que no puede hacer mucho más, ¿no? En el rol del rescate, no todos. Definitivamente todos caen. Psicólogos, terapeutas, sacerdotes, médicos, trabajadores sociales, derechos humanos, abogados. Podemos hacer una gran lista de todas las personas que caen en el rescate y al caer en el rescate se olvidan de sí mismos y de sus necesidades pendientes, ¿no? Entonces, en el orden de su vida privada, bueno, pues pierden su vida privada, porque se olvidan de sí mismos. Si tienen pareja, dejan a un lado a su pareja, su espacio que les corresponde a su pareja, ese espacio se lo regalan a las personas que están obsesionadas por estar ayudando y que las personas que en realidad ya no requieren la ayuda, están hartos de que los estén ayudando, pero ahí están. Entonces sigue otro tipo de rescatador que es el salvador. El salvador, pues como lo dicen, está salvando constantemente gente. Y al estar salvando constantemente gente, bueno, pues él va a estar en muchas crisis de angustia. Entonces el salvador, les digo, atrae personas en crisis, dicen que son candil, se vuelven candil de la calle y obscuridad de su casa, ya que dejan todos los asuntos de casa para después y se dedican a ayudar, a estar ayudando constantemente. Dentro del Salvador, bueno, pues sigue el maestro, es el que trabaja en los grupos, en los grupos terapéuticos, en los grupos de ayuda mutua, en los grupos, pues no sé, de diferentes tipos de ayuda. Es el maestro el que está, no se despega y el que quiere arreglar y solucionar todos los problemas de él. Ayuda y se desborda y se siente siempre con la obligación de estar ayudando de manera obsesiva porque siente que si él o ella no los ayuda no van a poder salir adelante. Casi siempre están sumamente agotados, pero aunque estén sumamente agotados no descansan, en la noche se mantienen con insomnio,
en la noche no descansan, no tienen un sueño reparador, porque se duermen pensando en los problemas de los demás, se despiertan pensando en los problemas de los demás. Y por último, los rescatadores empiezan a descuidar su salud. Entonces nunca tienen tiempo para ir al doctor, nunca tienen tiempo para hacer una buena dieta, una buena alimentación, nunca tienen tiempo para hacer ejercicio, nunca tienen tiempo para absolutamente nada. Entonces llega el momento en que su salud se deteriora y ya cuando menos se dieron cuenta ya son diabéticos, ya son hipertensos, ya vivieron un infarto. Eso les está hablando la voz de la experiencia. A mí me sucedió eso. Yo le resolvía los problemas a toda la gente y llegó el momento en que estaba yo muy madreado, ¿no? Llegó el momento en que yo fui ya diabético desde hace 20 años casi. Imagínense, y después llegué a tener obesidad grado 3, muy pasado de peso, 114 kilos. Con unos 70 de altura, entonces era muy gordo, sinceramente. Entonces, ¿por qué? Por estar rescatando gente, ¿no? Y más aparte, ya cuando yo era terapeuta, pues yo no valoraba mi trabajo y la ofrenda, pues no, hasta el día de hoy la ofrenda no es alta, ¿no? Pero pues yo casi regalaba, había gente que no decía, no, tú no pagues, porque ya que estés bien, en lugar de enseñarles a generar abundancia, los enseñaba a generar pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, como descuidan su persona, descuidan su espiritualidad, su conexión con su parte interior. Entonces, al no tener su parte interior, lógicamente, pues tienen muchos problemas, porque quien no tiene bien su parte interior, lógicamente que su cuerpo va a empezar a enfermar, va a empezar a generar enfermedades, va a empezar a generar trastornos de personalidad, va a empezar a generar adicciones mentales, va a empezar a generar adicciones emocionales y va a ser una vida muy infeliz. No va a estar feliz en ninguna parte. Entonces, por eso las características de los rescatadores, en algunos se gesta en la niñez, habrá que en unos se va a gestar en la adolescencia y algunos se vuelven rescatadores de adultos. Eso me lo ha dado la experiencia de ver a gente que se vuelve rescatadora ya siendo adulto, se vuelven rescatadores. Por lo general los rescatadores, bueno, pues siempre fueron privados de vivir cada etapa de su vida, o sea, están desfasados, no vivieron su niñez como la tuvieron que haber vivido, del juego se adelantaron a la etapa sexual, no vivieron la creatividad que habían tenido que vivir de chicos para poder crear. Entonces, como ellos no saben crear, quieren ayudar a crear a los demás cuando ellos en realidad están dando palos de ciego, o sea, están haciendo lo que ellos ni siquiera saben hacer. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de su ayuda y su auténtica? La necesidad de aceptación de los demás o la culpa por no compartir todo lo que saben, ¿no? Y la necesidad de ser queridos, ¿no? Entonces, los rescatadores, ese tipo de rescatadores, bueno, pues se manifiestan. La reacción, bueno, pues la reacción es una forma de es otra forma, la forma reactiva. Es una forma de la codependencia que a veces es muy fuerte y a veces es muy exagerada, pero ese se manifiesta en las personas que no gestionan sus emociones y que reprimen mucho sus emociones en todas las circunstancias de su vida. Entonces, siempre están reaccionando a los sentimientos de otra gente. Les preocupa mucho el qué dirán, de lo que puedan decir, de lo que puedan sentir. Reaccionan a sus propios pensamientos, sentimientos. Los reaccionarios son los que siempre están interpretando lo que la gente pueda estar pensando, ¿no? Lo que la gente pueda estar pensando. Entonces, este tipo de rescatadores, bueno, pues también sufre mucho.
También sufre mucho. ¿Por qué? Porque nunca son felices. Nunca son felices. Entonces, al nunca ser felices, casi todas las manifestaciones de la codependencia traen mucha infelicidad, ¿no? Entonces, van a reaccionar ante la vida con culpa, con vergüenza, con preocupación, con dolor, con control, con depresión, con desesperación, con furia, con miedo, con todos los trastornos de personalidad habidos por haber. ¿Por qué? Porque no saben cuestionar todas sus emociones. Entonces, al no saber cuestionar todas sus emociones, pues les pega, ya no saben cómo responder, reaccionan al hábito adquirido, para todos ellos es reacción, no saben qué pensar, no saben qué hacer. ¿Qué hacer? Primero, desprenderse de la necesidad de aprobación. La persona que es reaccionario, si está buscando aprobación de los demás, nunca la va a encontrar. Entonces, ser pilotos de nuestras vidas es lo más importante, y no ser codependiente de esto, pues es lo más importante, que va a ir funcionando, ¿no? Que no va a ir funcionando. Entonces, al no ir funcionando este tipo de reacción, lógicamente que puede ocurrir y qué pasa, qué está pasando. Viven las personas sumamente en frustración. Entonces, al vivir sumamente en frustración, siempre se van a sentir las víctimas. Entonces, hay que dejar de ser víctimas y hacerse responsables de lo que han creado, de lo que han vivido en su vida personal. Tienen que romper conductas, comportamientos, creencias aprendidos, vividos, experimentados por partes de sus padres, por partes de la sociedad, por partes de la religión, por partes de todo. O sea, esta sensación de reacción la se tiene que romper, pero súper fuerte, ¿no? Entonces, quitar el lenguaje de la palabra me hizo, me dijo, esta persona me lastimó. Esta persona me prometió y no me cumplió. Esta persona me rompió el corazón. Esta persona me abandonó. Esta persona me mintió. Esta persona me hizo sentir mal. Esta persona me hizo sentir comportamientos. Me hizo sentirme inútil. Bueno, sí, esa persona te hizo, pero ¿tú qué aceptas de esa parte de tu vida? ¿Por qué estás en esa parte de tu vida? ¿Por qué sigues ahí enraizado, enraizada con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando tú te quites los me, ¿no? El síndrome del borrego, el síndrome del chivo de me, cuando te quites el síndrome del me, vas a poder avanzar en muchas partes, ¿no? Entonces vas a todavía de oveja negra, el síndrome de la oveja negra vas a tener, cuando te conviertas de oveja blanca a oveja negra, es cuando va a empezar tu recuperación, porque vas a empezar a decir y hacer las cosas diferentes. Por eso se pone el me hizo. Si tú te quitas los me hizo, me dijo, me provocó, me hizo sentirme mal, si te quitas todos esos me, eres oveja, al tenerlos eres oveja blanca, pero al quitártelos te conviertes en una oveja negra. Todo lo vas a empezar a hacer de manera distinta. Entonces vas a empezar a experimentar tranquilidad y libertad. Recuerda que nadie te hace sentir lo que te hace reaccionar. Tú reaccionas y solo sientes porque es responsabilidad tuya, no es responsabilidad del demás. Es responsabilidad de tus heridas que no has curado. Es responsabilidad de tus conductas, que todavía no has superado de los demás, porque los demás no tienen que cambiar para que tú te sientas bien. El que tiene que cambiar para que tú te sientas bien eres tú. Los demás pueden seguir siendo huevones, ojetes, sarcásticos, pueden seguir siendo infieles, pueden seguir siendo de la manera que tú quieras. El problema es que te siga afectando a ti la forma en que los demás son. Cuando tú te dejes de hacer ese tipo de cuestiones, bueno, pues tú te vas a curar y tú te vas a sanar y vas a experimentar una tranquilidad muy rica.
¿no? La atadura es como vivir en la esclavitud de una persona. La atadura se genera porque hubo peligro de muerte, ya sea de un hermano. Entonces tú te atas con tu mamá o con tus padres. Y el problema de la atadura es que también se combina con un problema generacional, que es el síndrome del yacente. Y el problema de la atadura lo que va a hacer es que tú estés en momentos de mucha tristeza, en momentos de esclavitud, porque estás esclavizada de la otra persona. No son libres para tomar decisiones. Siempre tienen que andar preguntando para todo, bueno, hasta para ir a cagar. Oye, ¿con qué papel me puedo ir a limpiar? ¿Cuál será mejor, el pétalo o el este? O sea, de todo están preguntando. Entonces, por eso la atadura se manifiesta en el momento del nacimiento. Si tu mamá tuvo abortos o antes de nacer tú tuvo una muerte de un hermano, bueno, pues tú ya naciste con una atadura de tu mamá. El problema es que dentro de la manifestación de la atadura se van a manifestar dos conductas antagónicas. Esas conductas antagónicas o polares, vamos a decirle que también son polares, son polaridades, es te vas a llevar muy bien con tu mamá o a lo mejor te vas a ser muy, muy sobreprotegido de mamá, o a lo mejor te vas a llevar pésimo con mamá o con papá, vas a estar en completo desapego de tus papás o no vas a poder salir de la casa de tus papás. Vas a tener una relación muy buena con ellos o vas a tener una relación muy destructiva con ellos. Entonces toda tu vida vas a estar luchando porque te encuentras en un momento de atadura. Esto se manifiesta más con la mamá porque pues es donde empieza nuestra historia. También la atadura les digo que se empieza a manifestar cuando se manifiesta un problema de peligro de muerte. Esto hace que el hijo, bueno, pues esté apegado a la persona, a los padres, o esté desapegado, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo siempre estuve, pues a mí me corría mi mamá y pues a mí yo me iba unos 2 años de la casa de mi mamá y la verdad yo era contento en la calle. Aunque a veces padecía hambres, padecía cosas que no tenía ni siquiera necesidad de vivir, pero al contrario, a mí me generaba bueno que me corriera, ¿no? O sea, la verdad a mí me gustaba. Entonces, la atadura es una de las más fuertes de esta, ¿no? Entonces, decíamos que para un controlador y para un rescatador, porque todavía no trabajamos el control, se necesita un dependiente. La dependencia se manifiesta a través de la dependencia, es de las manifestaciones más irresponsables, porque el dependiente cuando se equivoca en algo ya tiene a quien decirle: por ti me equivoqué, yo tomo las decisiones, hice las decisiones, pero si tú no me hubieras dicho nada, yo no me hubiera equivocado, ¿no? Entonces, el ser dependiente significa no ser uno mismo, no tener opciones, o sea, actitudes ni comportamientos libres. Siempre dependes y vas a depender de lo que digan tus padres, de lo que digan tus maestros, de lo que digan tus padres, de lo que digan tus jefes de actividades laborales, de lo que diga tu religión, de lo que diga la sociedad. O sea, nunca vas a ser libre, nunca vas a tener libertad, o sea que nunca vas a tener espiritualidad porque no vas a tener voluntad. Tu voluntad va a estar atrapada por la sociedad, por la religión, por la ciencia, por todo. Entonces no vas a ser libre, vas a tener pensamientos muy cuadrados, vas a tener pensamientos de esos, así como decimos aquí en México, chango viejo no hace maroma nueva. No te vas a atrever al cambio. No te vas a atrever al cambio. Entonces, el dependiente emocional, vas a depender emocional, intelectual y físicamente, financieramente de otras personas. Anteriormente se daba mucho que el hombre tenía que correr el rol de ser el proveedor de la casa. Hoy en la actualidad ya no hay ese tipo de personas.
¿no? Hoy hay mujeres empoderadas, pero también existen mujeres estira la mano, ¿no? Mujeres que dicen, si este hombre quiere nalga, que le cueste, ¿no? Y el problema no es la mujer, porque la mujer está trabajando sobre sus heridas, está accionando y está reaccionando desde sus heridas. El problema es el pendejo que le da, es el pendejo que la mantiene por unas caricias de amor, por un pedazo de satisfacción, de placer, ¿no? Hay un libro que se llama Varón Domado, léanlo, habla de las viudas negras, ¿no? De las viudas negras, las que traen el síndrome de la viuda negra, que están apareándose con el viudo negro y están lo están haciendo sentir placer, y ellas están sintiendo placer al aparearse, pero se lo están comiendo por dentro, ¿no? Entonces, antes esas creencias de género de que el hombre tenía que mantener a la mujer y que la mujer tenía que ser mujer de su casa, pues ya no embonan en la idiosincrasia del latino. Los europeos yo creo que nunca las han tenido, o los norteamericanos, los anglosajones, nunca las han tenido, más que los latinoamericanos las han tenido muy arraigadas. Entonces, para el dependiente, la felicidad de otros es más importante que la de la misma persona. Siempre se va a preocupar por hacer feliz a los demás, porque va a depender de los comentarios, va a depender de las caras, de los gestos de aprobación que las demás gentes les hagan. Los demás toman decisiones por él, porque él en realidad no tiene huevos, no tiene ovarios para empezar a tomar decisiones. Entonces, para los dependientes, no ser responsables en su propio comportamiento es bueno, porque es echarle la culpa a los demás. Bueno, pues es que yo me equivoqué porque tú me incitaste. Entonces, el dependiente es una presa fácil de los controladores, porque tiene una estima muy baja, ¿no? O sea, no se quiere, no se estima. Entonces, siempre va a andar juntando, buscando gente que lo rescate, y siempre va a andar buscando gente que lo controle y que la controle. Entonces, en México, por eso nació el machismo feminista, porque quien hizo dependientes y quien tuvo esas ideas a partir de la Revolución Mexicana, que el tema mejor para mí explicado son de las hermanas Bernach, es porque en México todas las mujeres se quedaron solas y tuvieron que asumir al mismo tiempo el papel de hombre y mujer al mismo tiempo. Entonces se volvieron controladoras, hicieron a los hijos dependientes, a las hijas dependientes, y nos metieron las creencias de género de que el hombre tenía que mantener y la mujer tenía que ser de su casa, cosa que hoy día nos ha demostrado que no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber? El contrario de la dependencia es la libertad. Si tú buscas tu libertad, bueno, no quieres depender de un hombre, eres mujer, salte, renta, vive sola, cubre tus necesidades financieras. No, que no puedo. Sí puedes. Las mujeres tienen mucha inteligencia para poder. Si eres hombre también y quieres vivir solo, pues salte, renta, vive solo, lávate, hazte de comer, toma tus decisiones, toma ayuda psicológica para busca una actividad espiritual, busca una actividad física, busca suplementación con plantas adaptógenas, busca muchas cosas que te van a ayudar. Ser responsables, o sea, debes de desarrollar la habilidad de responder a tu propia vida sin estar pidiendo ayuda a cada rato. Eso te lo tienes que ir quitando, te lo tienes que ir quitando, porque si no te lo quitas, jamás te vas a quitar la dependencia. La salida de la dependencia es el desprendimiento, o sea, de soltar de forma amorosa y no hostil y fría, ¿no? Si alguien no tiene la necesidad de depender, pero también nadie tiene la necesidad de estarte ayudando.
Entonces, si esa persona no tiene la necesidad de estar ayudándote, no tienes por qué enojarte con él o con ella porque ya no te ayuda financieramente, porque no es su responsabilidad. Tienes dos manitas, tienes inteligencia, tienes creatividad, entonces ponte a laborar, ponte a crear, genérate un autoempleo, haz lo que se te ocurra, pero ya no dependas de ninguna persona para tomar decisiones. Que todo lo que tengas en tu casa digas, mira, esto es mío, yo lo compré, es mío y es para mí. ¿Vale? Entonces, aceptar la realidad y saber que somos capaces de vivir y pensar de manera felices. O sea, la felicidad no es muy difícil de encontrar, sino que la mente nos hace pensar que es así. Entonces, para un dependiente se necesita un controlador, y el controlador gasta todas sus energías, pero de manera consciente e inconsciente, o sea, de las dos formas, generando estrategias para poder controlar a las otras personas y siempre estar en supremacía, o sea, siempre estar gobernando. Trata que la otra persona y que las demás personas que viven a su alrededor siempre estén haciendo lo que él quiere, como él quiere, mostrando su desaprobación. Usa pruebas, o sea, desaprueba a la gente constantemente, dándole el mensaje de que está mal, de que piensa o que siente que cambie, que el que tiene la razón él es él y cosas así, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que tiene mucha confianza conmigo y que me dice, no, cabrón, yo te conozco y yo no sería tu paciente. Y yo le digo, ni yo, cabrón, yo no permitiría que fueras mi paciente. Yo directamente te mandaba que te internaras al Fray Bernardino, cabrón, porque tú ya no eres de tomar terapia, tú ya eres de estar encerrado en un pinche manicomio, ¿no? Es mi amigo, nos llevamos muy bien, entonces nos decimos de ese tipo de formas, ¿no? Entonces, controlan con el silencio los hombres o las mujeres, con la indiferencia, con hoy no quiero tener sexo, me duele la cabeza. Los hombres controlan con la fuerza física, o si es el proveedor, bueno, pues con el dinero, con agresiones de físicas. La mujer la enseñan a ser muy seductora, entonces la seducción que tiene la mujer desde chica, que le enseñan a pintarse bonito, que le enseñan a estar bien, entonces la hacen ser una persona muy seductora, y dentro de esa seducción, pues lógicamente que tiene conductas de sobreprotección. La mujer se convierte en la mamá del hombre. Y hay veces que el hombre se convierte en el papá de la mujer, pero pasa más en la mujer, se convierte en la mamá del hombre. Entonces, las mujeres no buscan hijos, las mujeres buscan un hombre, las mujeres buscan un macho alfa. Entonces, si tú eres un pinche niñote, pregúntate por qué estás solo. Si tú eres una pinche vividora, estira la mano, pregúntate por qué no se te acerca a un hombre. Porque eres una pinche controladora dependiente, porque eres un pinche controlador que controla con todo lo que se está afuera de tu alcance, y eso es súper adictivo. Entonces el lenguaje corporal, de forma indirecta, les ponen pues con críticas, con mensajes subliminales, los hacen con chantajes emocionales. El clásico chantaje emocional, pues controlan de esa forma. Hay mujeres que controlan con la sumisión a su hombre, y el otro hombre piensa que la está manejando, que la está controlando, cuando la mujer en realidad lo tiene bien enredado en su telaraña. Entonces, son trampas muy, muy difíciles, ¿no? ¿Cuál podría ser posibles soluciones? Reconocer que tenemos el problema. Porque cuando alguien conoce que tiene un problema, va a reconocer que tiene una solución. ¿Cuál es nuestro caos interior de sentimientos? ¿Por qué controlamos? Por miedo. El controlador siempre va a tener miedo de no tener el control. Y el no tener el control te va a generar angustia. ¿Qué te genera la angustia? ¿Te tienes que ir hasta atrás? ¿Qué te está generando esa angustia y desde cuándo la estás generando?
Y ya cuando llegues hasta cuando, o sea, vas a empezar a generar una plática interna contigo, una plática que se llama mayéutica, hasta que llegues hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y vas a llegar a la solución de los problemas. Entonces, te debes de acostumbrar a no usar desaprobación. Recuerda que un líder predica con el ejemplo. Las palabras convencen, pero los hechos van a arrastrar. Entonces, pensar pues en los derechos de las personas. Debes de pensar, el paso 10 nos dice que antes de actuar, debes de pensar y debes de tratar a la gente como quisieras que te trataran a ti, ¿no? Entonces, esto es una asomadita a lo que son las codependencias. Espero que me des tus comentarios, que me dejes tus respuestas en el link, en las preguntas y respuestas de aquí del YouTube, y todos los que están en el Facebook, yo les mando un saludo. Este es el programa del 16 de octubre del 2023. Yo soy tu amigo y servidor, Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Alabaner Radio.